Hola chicos, ah no, 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 no me sale, no me sale, no me sale, me olvidaron, no dije nada, ya, bueno, en fin, ¿qué tal gente? Y bienvenidos a esta parte 2.2 del rejugando de Breath of Fire 4. Sí, ¿por qué 2.2? Porque aquí también era una toma 2, porque el teatro la semana pasada no lo resubí porque me daba vergüenza resubirlo, porque fueron muchos líos con mi familia y todo eso. Pues decidí mejor no resubirlo y borrarlo así nada más. Así que eso. Esta toma 2 vamos a retomar donde lo dejé, que fue en la presa o río. Fuente, presa, río, no sé, la verdad no sé. Ya, eso. Y vamos allá a seguir el camino a Siniestra para ver dónde está. Para dar más pistas de la hermana de Lina. Elina. Vamos allá. Déjenme abrir el jueguito. Sí. Ay, qué día, ¿no? Espérense, espérense, que el juego se va a abrir. De bueno que mi PC es una patata, eso lo va a hacer. No, 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 no. Ay, pero momento que voy a abrir el jueguillo. Momento que el juego se abre, porque ya saben, PC patata. Toma agua que hace. Hola y bienvenido. No tengo agua, tengo que buscar agua. Y a frío, más bien sería agua caliente, pero ya, déjame ir a buscar agua antes de empezar. Ay, me cago en todo. Lo vengo preparado para estas cosas. Ya, estoy con el agua de agua que no vengo preparado para estas cosas. Ah, listo. La agüita. Me estafaron, mi día se arruinó. No, es que yo no vine preparado, eso pasa. Yo no vine preparado. Pero ya vine, ya estoy. Nota mental. Traer agua. Pues quién sabe qué van a poner canje la hora de la llenación. A ver. Ya. Pues dale. Sí, capo, con cállate. Vamos a pasarte adentro porque con mi raya, ya saben. Cargo la Minecraft 2. Ahí está. De. Ya estábamos en la presa, así que vamos. Mira, puente. Escribe el título, puente, no presa. ¡Ah! No. Qué tranquilo está todo esto. ¿Dónde está la gente? Había oído que había mucha gente aquí trabajando, pero no veo a nadie. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Disculpe, queremos cruzar al otro lado del río. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ya, ahora sí. Uy, cómo me caga que vengan aquí, entren así nada más, sin permiso. Bueno, se acostumbraron. No, no necesito mi permiso para hacerlo, pero... Esperen, no me digan que no saben lo que pasa. Eso pasa. Ah, no, y no, eso. Hay un dragón correteando por ahí. Ese dragón viene del fango. Normalmente estaba nadando en el fondo y no molesta mucho. Pero por alguna extraña razón, últimamente está actuando como una auténtica idiota. Todos temen de que el se rompa las peces y escape. Ah. Bueno, eso es todo. Si pueden cruzar, pueden cruzar si quieren, pero deben ser muy cautelosos. Vale. Gracias, señor, lo haremos. ¿De acuerdo? Vamos. Sí, vamos, creo. Tómala esto. Ahí está. Pero, ¡ah! Batalla random, me la esperé. A ver. Un momento. ¡No! ¡Esperemos! Toma. Mira, se me olvidó preguntarle la habilidad que se daba ese. Ya, voy ya. A ver. Crear un menú de los RPG. Nunca. Siempre esperen más que van a. Siempre va a haber batallas random. Sea lo que sea. Y eso no. Ay, ay. Pero. ¡Ah! Ya. Ah, no, pero ¿qué estoy haciendo? No. Espérate, Río, no dejes la manera automática. Se me olvida que podía hacer el combo del área de calor. Au. A ver. Ya, oye. No, espérate. Quemar aquí a este pedazo de vómito. Y la ventisca que hay ahí. Pues prefiero no sé a dónde sea. ¡Ah! Me destruyó de nuevo. Momento. Ahora sí. Me destruyó el mouse. ¡Ay! El combo no salió. ¡Qué bonito! ¡Sáquese! ¡Ah, no! Con el petazo que le diste, que le di. No hay un bloqueo, pero bueno. A ver, otra vez. No. Otra vez. Esta vez intentaré no fallar. Ojalá. Ahora sí. Fuera. Bueno, un poco. No le. ¡Cero! Au. Cabrón, chete. Ay, con un sablazo. Ahora sí. Y quiero subir a nivel 8 y apretar templar. Genial. No, abajo. Hoy te voy a conseguirme después objetos para que. Hacerle que. Bajen un poco la tasa de los encuentros. Fue pronto. Corre, 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 corre. ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo les va la tarde? Díganme. Entra. ¿Quiénes son? ¿Qué están buscando? Dale con la misma pregunta. ¿A la otra orilla? Bueno, parece que vienen hasta aquí para hacer. Bueno, supongo que no es asunto mío. Así que vienen al otro lado. Lo primero que deben hacer es cerrar la compuerta superior. Después cruzar al río. Una vez cruzado el río, deberán coger el aquel ascensor. Y así llegarán a la parte superior de la casa. Ajá. Ajá.
Rob les dará la llave presa es que hablan con él. Es el que tiene el flotador. Vale. ¿Dónde está Rob? Acá está. ¿Quién la llave? Y aquí la tengo yo, aquí está. Y la llave de la mesa. No, no, no. ¿Dónde queda la llave? ¿Qué hay que usar la otra línea? Oh. Vale, pero vaya con cuidado, ¿eh? Sí, sí, iré con cuidado. ¡Salta! Vale, vamos a la llave. Ahora vamos a la presa. Vamos a abrir eso y la. Va a abrir la compuerta. ¡Éntrale! Dios. Ya está. Otra compuerta abierta. Una compuerta abierta, ahora falta la otra. Deberíamos poder andar por encima de la compuerta cuando se cierra. Sí, Dina, ya lo sabemos. Digas lo obvio, carajo. A ver, ahí está. Este me gusta mi orden de personajes del grupo. Vale, aquí me acuerdo que yo encontré. Vamos por eso. ¡Batalla random! ¡No! Sí, vivo. No. 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 Estoy muy arriba y justo con Dina para subir de nivel. No. A ver. Ah, esto no como lo puse. Pero. ¡Ash! Era eso. Anita. A ver, magia, niña, curar. Ahí. Espada corta. Eso para arriba. Obviamente. Ahora sí. Ahora está un poquito más potente ya de ataque. No, baja. ¡Compuerta! Un momento, voy a cerrar la puerta porque mi hermano ya se puso a poner música nueva por televisión. Ah, pero se ha parado. ¿Quién está jugando con las compuertas? ¿Quieren cerrar las compuertas? Esto sí, pero esta máquina se ha parado, ¿no? Está por cultura últimamente. Deberá girar muy rápidamente para que funcione. Vengan aquí, les explicaré lo que tienen que hacer. Lo primero que hay que hacer es girar esta rueda a mano. Ya. Después, cuando la rueda esté girando bastante deprisa, accionar este interruptor. Si solo quieren cerrar la compuerta, no hace falta que gire tan rápido. Pero cuando más rápido vaya, más fácil será de operar. Aunque haya sido un esfuerzo extra. No, yo ya me sé cómo hacer esto. Cuando empiecen. Sí. O sea, esto. Ahora. Creo que era así. No me acuerdo. ¡Damn it!
Sí, no funcionaba a tiempo. De nuevo. Sí. No, no quiero que me expliques. Ah, me equivoqué. No, no puede funcionar esto. Ah, sí, yo creo. Ahora sí. Qué fail. Hola, hola, Jesús, ¿qué onda? Parece que está cerrada, ya está cerrada. Ahora deberían poder pasar por encima de la compuerta. No sé dónde van, pero les deseo mucha suerte. Gracias. Ah, batalla random, típico. Ah. Bien. A ver, no. Voy a defender porque quiero aprender la habilidad que aprenden a estar pato. La de comandar. Eso, pégale a Gray, no importa. De puta. Todavía no va a resistir. Ah, sí va a resistir. Cuatro con siete. Ya, muy tarde. Ahí. Toma. Listo. Ya que sí. Ahora sí. Vamos a ver ahora. Ah, no me echen, por favor, por favor. No se me acuerda de un cofre. Y lleva el cofre. Aquí. Ojos de cisne. ¿Para qué eres? No, pues, mejora el tiempo de reacción. Habilidad más. Ah, no, no. Ahí. Eso lo pongo a Río y a lo de la gitana. Corre, 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 que no se encuentra con una cuenta random. Fuera. Vamos de nuevo con el tipo del patriarca. Ya. Han vuelto. Bien, moveré el ascensor, pero antes de invertir, me tengo la llave. Pues tome. Wow. Sube y abre la compuerta, ¿vale? Chido. Miren. Si no abrimos la compuerta, no podremos trabajar. Por eso estamos aquí esperando para poder seguir trabajando. Y ahora moveré el ascensor para. ¿Qué? Oh no, la compuerta se ha roto, el paco se desborda. Vaya, iba a bajar el ascensor, pero ahí parece que hay algo más importante que hacer. ¿Y el final es cuando podemos ir al otro lado? Mire, me gustaría quedarme ayudarme, pero justo tengo que escapar, pero tengo para escapar. Tendría que hacer lo que decís. Lo tenemos la manipeca. Lo único que tienen que hacer es encontrar esto en la caja y enfrente de las zombies que ya lo van a hacer. Todos ustedes pensarían en la gente.
todas formas, buena suerte, nos vemos. Vaya cobarde. Pero, ¡ah! Ahora sí. Rápido, rápido, rápido. No se mueve. A ver si hay que quedar más fácil. ¡El fango se desborda! ¡Mar de fango! ¡Venga, escapemos, chaja! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Oh, tío! Mira esa obra de Juan. Oh, lo conseguimos. Espero que todos los trabajadores hayan podido escapar. A ver qué dicen. Nada pues. Yo, pero mira, Rob se quedó ahí en el fango. Ay, qué. Qué cosas, ¿no? Bueno. Gracias a los tres que parece que todo está a salvo. Sí. Venga, vámonos. Teresa. Hay un evento importante. Espérense, pardos, que voy a ver una cosa en el Twitter y continuamos con esta cosa. Ah. Momento, que soy lento, no me presionen, carajo. No me presionen, o los mato. A ver. Es hermoso. Esta es. Hay una ciudad llamada Kiria, al este de aquí. Deberíamos poder llegar a Siniestra este año. Ah, es el dragón de que estaba en el fan. Dragón. Dragoncete. ¿Es eso un dragón? Sí, dragón. Ay, qué bonito dragón. Es el dragón que destruyó la presa. Ay, qué bonito dragón. ¿Sí? Nunca había visto un dragón como este en la orilla antes. Parece que sus caminos se juntan con los de los dragones. ¿Sabe mucho de dragones, señor? ¿Este es el mismo dragón que rompió la presa? Los dragones no atacan a la gente, querido. Este solo quiere decirles algo. ¿Pero qué? ¿En serio, amigo? ¿Ustedes saben qué quiere decir? Los dragones están más allá de mi miedo. Son lo que sabemos de ellos es vivir a través de antiguas canciones. ¿Quieren oír alguna de mis canciones? No les costará demasiado. Ven, tienen, tenis. ¿Por qué no? Venga. Son muy amables. De acuerdo, ahí va una canción para ustedes.
¿Entendió lo que dijo la canción? No, yo un poco. Si, mira, dato curioso, si pagábamos los 110 cenis, nos cantaba una canción distinta. Si pagábamos los 100, la canción correspondiente. No lo entiendo. ¿Qué se supone que significa? Cuando los dragones se mueven, el mundo se mueve con ellos. Cualquier dragón cambia el mundo de alguna forma. Y ustedes están inmersos en ese cambio. Lo sentimos, señora, pero no tenemos prisa. No tenemos tiempo para sentarnos aquí y hablar de dragones. Gracias por tratarnos, señora. Ay, aquí se me va la voz de Nina. Su camino no solo se cruza con el de los dragones. Llevan uno con ustedes. Ryu. Es muy obvio. Soy adulto en la forma humana. A ver si voy a acampar, voy a descansar y voy a guardar el color de Kirio. A ver. No, no quiero grabar. No quiero guardar aún, espérate. Ahora sí. A ver, me mando dos. Ahí. Aquí ya. A ver, ¿qué tienes que decir? No sé qué está. ¡Ah! ¿Viajeros? Debe ser muy contagioso por aquí. Cuando dices. ¡Oh, claro! Ahí dices, ¿me llevan de vuelta a casa? Encontré algo muy agradable en aquel cofre. ¿Qué hago, niño? ¡Ay, monstruo! ¡Ka! A ver. Tere. Toma. Nada. Puedo hacer para agregarlo con ataques físicos. Ahí. Cabrón. Pero bueno. Oye. Hijo de, pero aquí también. Pero maldito. No, no te escapas. ¡Cobarde! Que se lo vendía todo el metal de un arma para Ershin. Diablos. Bueno, no importa. No hay nada, no hay ningún confesor aquí. Niño tonto. ¡Ah! ¡Trampa! 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 ¿Por qué tantas trampas? ¡Au! Igual lo hice porque aquí hay otra manera de venir, a ver. Oh, una. ¿Qué? ¡Demonios! No. Venga, hablemos un momento con este perico. Bajen ya, ¿por qué estás tan excitado?
No deberían hacerlo, es una pérdida de tiempo. Los atrapé, sí. ¿Cómo? Negativo, compañero, pero seguro que me ponen los grandes. No entendí. ¿De qué están hablando? Dile. Miren, el truco de este perico es que siempre hay que llevarle la contraria. Siempre. ¿Ahora estoy contento de tener que jugar conmigo? No. Siempre lleven la contraria al perico, siempre le lleven la contraria. Pero un momento, ¿estamos o no estamos? Entonces, ¿qué hacen? ¿Abandonan? No. ¡Ya, ya! Suban aquí con casa de irónico. ¿Tienen buen corazón? No. Muy bueno, compañero, ahí estamos muy bien. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿El alcalde? Ahí ya pregúntale dónde está el alcalde. Está en el bosque al oeste, de por aquí. ¿Eso sería que está al oeste por aquí? Sí. Después no entre por la puerta porque les come la trampa. Nada. Están heridos, también es de okay. ¿Qué quieren hacer? ¿Comprar? No, yo tengo para cortar. Callado, se voy a comprar. Amarra, pues no. Déjalo a tu imaginación. ¿Por qué se la hicieron y no la imaginación? No entiendo. Los chavales van a dejar la basura en la bolsa, porque eso está en la bolsa de basura. Lamento eso. Me dan ganas de darle unas patas en el trozo a mi familia, sí. Pero no lo hago, no, porque no puedo correr. Y no entiendo, siempre tener esa costumbre de entrar sin avisar. Pero como siempre he dicho, aquí en mi familia todo le importa una mierda. Todo le importa una mierda. De que todos siguen aquí, todos hacen las cosas como se les pega el culo. Por eso es que mi familia es medio así disfuncional. Pero bueno, cosas que pasan siempre en la vida cotidiana. Siempre uno de tus familiares va a hacer lo que se les pegue de la gana. Cada uno, pues cada uno haga lo que quiera. Pero cada uno haga las cosas como se les pegue, se les pegue. Haga las cosas a su manera. A ver, no, ya. Comandar. A ver, ¿qué le aprende? Nadie. Porque a partir de una exclamación de que aprendería la habilidad de... Bueno. A ver, que hagamos el combo de Olmi Canal. No. Y jugamos de izquierda, vamos. Eso, evita para la defensa, puto. Toma. Ahí se lo venga con pedazo.
ya ahora sí. No sé si ya voy a llenar esa ropa, voy a llenar esa ropa para que nadie venga a empezar a buscar ropa. Ya van a ver. He dicho que no. Ah, están buscando al alcalde. Hay un pequeño problema. ¿Cómo cuál? Quiero decir, el alcalde está por ahí, pero está, digamos, perdido. ¿Qué? Unos feos animales han venido al bosque no hace mucho tiempo. El alcalde y yo íbamos a deshacernos de ellos, pero por eso venimos. Solo sabemos hacer trampas, ¿saben? No sabemos mucho de cómo cazar. No hemos tenido mucha suerte hasta ahora. ¿Vale? Creo que pusimos demasiadas trampas. Caemos en nuestra propia trampa. Y que no digan. Mira, pusieron muchas trampas, ¿eh? Se pasaron. Pese. ¡Ah! Ok, tengo. No sé qué hacer. ¿Tienen la idea de qué le habrá podido pasar al alcalde? Bueno, puede que haya caído en una de las trampas. O que se haya huido de aquel monstruo. Si quieren entrar a buscarlo, no lo detendré. Tomen, lleven esto. ¿Una manzana? Pongo una manzana en un truco para hacer salir al monstruo. Ah, ya. Voy a encontrar al monstruo y después seguirlo. Espero que puedan encontrar al alcalde. Pero vayan con cuidado, pues hay muchísimas trampas en el bosque. Vale. A ver, antes de eso, voy a entrar a Ershin para acá. Bueno, aquí voy a entrar, aquí voy a dar mucho de Ershin. Para esto. Farmeo extremo. A eso, buen farmeito extremo de manzana. ¿De cuántas manzanas llegué? 20. Fuck. No sé qué haré con todas las manzanas, pero bueno. No, mando ya rato, pongamos la. Pero voy a descargar. Rápido, 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 rápido. Ahora sí. Ahora sí. Está. No. A ver, tocón, ahora aquí un tocón. No, ese no. ¡Marcos! ¡Oh! ¡No, es que va! ¡Uy, la puta madre, me acaba! Momento. Ahí está. Dios, malditos Trump, malditos. Ah, mira, qué lleno. Eso tocó. Sí, pongo una manzana acá. Ahí parece un monstruo. Ay, eso que me fui es que. Era muy cansado del trabajo. Ya sabes. Uno llega de trabajar y llega un pelín cansado. Ya me entiende. No. Ta 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 ta. A ver, ahora si no logro
Sí, hoy ya llegué. Oh, genial, a la primera. Salto, salto. No, otra vez, me hago la puta. Puta, ¿y cuánto falta? Yo me voy a escapar. Ya, que le pegue, yo debería ser pelea más. A ver. Ah, bueno, se viene un poco para recuperar vida. Las manzanas. Ay, que tengo cuenta. Después se puede usar otra manzana para recuperar, para curarme. Ahí. Listo. Ah, que yo tengo. Batalla random. Otra carga. A ver, entraré. Ay, ya tengo. Creo que después de esto voy a tomar la siesta. Disculpen, buscamos acá. Silencio. Silencio. Ajaja, ha funcionado. Mira, mi trampa funciona. ¿Lo han visto? Ese estúpido animal fue directamente a ella. Hacer trampas, así hacer trampas o no sé hacerlas. Ajá. Ajá. Mira lo que has conseguido, tonto peludo. ¿Cómo es tan tonto? Mira, te viene de familia. Trátate ahora. Oh, no. Esa debe ser la familia. Ah, ¿te das cuenta, anciano? Bueno, te encontré contra esa mamá. Este caballero no las manzanas. Cuídate de su plantar y tiempo. Vale. Ahí vamos a usar la transformación de Aura, ¿verdad? Justo vamos a usar los trenes. Aplastar. A ver, amoníaco. Fíjate que te creí que pasé es una fase salvaje. Cabo, mira, revive. Adiós.
comerciales. Los comerciales a final. Ah, este sí lo tengo. A ver, va a ser que como que con que me quedo dormido. Debí haber hecho un café. No debía hacer esto hoy. Por eso no pretendo. A ver, vamos a hacer el antiguita, a ver. Torino, que te haga Ershin. Que Dina, Dabel, K. Y no sé. ¿Y qué se cure? Pone un objeto. Porque me da la de que quería a mi sobrino y a mi prima que se caigan tanto. No, voy a empezar todo el primer que me mejor. Este. Aquí está un monstruo de mierda. A ver. Pero no le pegues a niña, maldito. Este lo transforma. Sueño. A ver, te amarra. Vengo en un momento que me llama, ¿no? Thank you.
Ya vine, lo siento por esa interrupción. Oh, familia culiao, weón. Vale, pues, mira. Vale, no. Ya, sigamos ya, ya. Con tal de que ya volví, sigamos ya. Con tal de que ya he vuelto. Vale. Pero Nina. De nuevo. Pero Nina, ¿puedes resistir, por favor? El sin que haga otro destino. Nina que haga. Nina que haga otra vez ventista y la y ya hay que. Que se cure nomás como un objeto. Oh, qué bueno que me falló. Se recupera el pH para la transformación. ¡Guau! Cambiar también es que me dirigen llamadas cada rato. Es que me molesto cuando yo hago directo y siempre me hacen llamando en casa. Pero bueno. Tiene siempre hecho con el chin. Mira. A ver, Ryu, hagamos la transformación. Pero no es que te peguen. Para hacer la ola de calor y no sé, Grey. Temblor, supongo. Exacto.
mamito enorme jabalí. Por fin, jefe de miércoles. Oh, pero bueno, todos son de divergencia. Tío nivel 9, tío nivel 10, 39 y el 7. Y para eso hay un puño ahí. Bueno, suele decirse, estoy en deuda con ustedes. Muchas gracias. ¿Quiénes son? Eres el alcalde de Kiria, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Querían verme? ¿Es así? Volvamos a la ciudad y hablemos allí. Momento. Le voy a ayudar a mi madre con las limpiezas que me llevaron. Voy a comer después de esto. Apuesto que nunca han visto antes una ciudad como esta. Bueno, no. Hay una buena razón para todo este tramo. Se debe al paso que hay está. Exacto. ¿Ya lo sabían? Hay un paso hacia siniestra desde aquí. Mucha gente de siniestra lo usó durante la guerra para escapar. Aunque la guerra ya ha acabado, es nuestra labor protegerlo, por si alguien necesita usarlo otra vez. Pues estamos aquí, señor alcalde. Queremos usarlo nosotros mismos. Bueno, ¿y por qué no? No se parecen a esos tipos de imperiales. Abrir el paso mañana por la mañana. Pueden descansar en la pasada mañana. Mientras tanto, Pong. Pong Lu, en plan, ¿dónde estoy? ¿Estás despierto? ¿Cómo se encuentra? Has estado mucho tiempo, ¿sabes? Deberías preguntarte quién soy. Soy Buncha. Vivo aquí en las montañas Singa. Singa, sí. La encontré hace varios días, creo. La traje aquí y curé sus heridas. Entonces estoy de verdad con usted, ¿no? No necesito darme las gracias. Lo más importante es que se ponga bien. ¡Oy, no, no! No se esfuerces demasiado. Esto que he visto morir a hombres con quemaduras. Vento. Ahora sí. Deberían cazar un poco más. A no ser claro, tengan que ir. No, está que tengan que ir a alguna parte, por favor. Es mi nombre. Pau, no, ¿es? Curioso, el mismo nombre del que me he empleado.
fondo. Gracias por dejarnos contar su espacio, señor alcalde. Vaya que pillar. La entrada al paso está ahí sobre el camino. Bien, vámonos. ¡Crane! ¡Cayó en la trampa! Pero Alan, justo ahora cuando estoy en directo y no está Gina. ¿Y qué onda? No está Gina ni no están Gina y Eric y Roger. ¿Sabe que luego sabe que yo hago directo? Pues ya estoy a punto de acabar ya. Ya. Un momento, yo ya voy a acabar ya. Déjame guardar partida. Y acabo. Maldita. Porque supongo que no está llena, porque supongo que está en sus estudios. Eric, sabemos que el internet no le va a veces. Y Rocker, pues no sé. Pero si no están llena, no están Rocker llena y Eric para manera. Lo sabes que estaba yo hago directo. ¿Sabes que estaba en mi horario? Pues a ver. Déjame ver la partida y voy directo a la. Voy directo. Igual ya te había pensado terminar aquí por hoy. Vale. Guardamos. Ya. ¿Cuánto? Vale. Bueno, directo corto, pero tengo mis razones. Además estoy un poco, tengo un poco de sueño ya. Y por la llamadita de mi y la está en mucho ruido en mi casa, así que ya. Vamos. Ponemos el fondo de salida. Y voy a hacerle una raya low. Avisando que yo supongo que está en directo, así que me va a necesitar ahora. Así que vamos a darle su sustito a lowcito. No, pueden estar como mínimo, sí. Jenna o Eric o Rocker. Ya. Voy. A ver. Right. Vamos a una raya a low porque, bueno. Por ejemplo, que estoy acá. Ya. Bueno, chicos, yo lo dejaré con low. Como yo soy muy ahora en su canal, tengo que hacer mi trabajo porque a veces los otros no están. Ya. Eso, chicos, fue corto, pero por llamada de mi madre que me hizo demorarme bastante tiempo, nada puedo hacer. Bueno, chicos, los dejo hasta aquí. Nos estamos viendo mañana ya con la primera parte de la serie de. Vaya Final Fantasy VII Crisis Core. Sí, por fin. Y ahí eso. Pasen todos una buena tarde y nos estamos viendo ya mañana. Chao, chao.